El día de hoy veremos algunos de los cambios secretos que ha habido en esta actualización y que algunos de ellos tienen que ver con la implementación de nuevos bosses, que traducido al español son jefes que pueden aparecer en la isla y que algunos de ellos pueden ser agresivos. Así que pónganse muy cómodos y prepárense porque lo que estamos a punto de ver está muy épico. ¡Empecemos! Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite, para así poder aparecer en un siguiente video, tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Bien chicos, ya estamos llegando al yate de Midas. Obviamente espero caer, conseguir un arma y matar a todo aquel que venga. Y después de ahí bajarme los pantalones y ya. Ese es mi sueño húmedo, decía. No, ya, hablando en serio. En teoría, Midas ha recibido una actualización el día de hoy aquí en el yate. Y en teoría ahora tiene otro aspecto completamente distinto. Y en teoría ahora te ofrece más herramientas. En teoría. Vamos a ver si todo eso es cierto. Mira, ahí lo acabamos de ver. Hombre, Midas, ¿qué te pasó? El vato se puso verde de tanto mareo que está en el agua, ¿eh? Es que el estar encima de un yate 24/7 todo el día, durante una o dos semanas, obviamente te pone así, brother. Pero bueno, Midas sombrío. Por fin ya quitaron al otro pelelongo de Midas y ahora aquí tenemos al Midas sombrío, que debería llegar más adelante, cabe recalcar. Ojo, a ver. ¿Le podré dar? ¿18? ¿18? ¡Hombre! Compañero, 18, ¿por qué baja tan poquito la pinche arma? Ahí está. Maté uno, quién sabe a cuánto distancia. No, ese ya era muy lejos, pero bueno. Vamos ahora sí a hablar con Midas Sombrío. O Midas Sombra. Has oído bien, regresé. Y te vende el subfusil de tambor de Midas. Nada más tiene uno, ¿eh? No es como que tenga 5 disponibles. Nice, pues me lo compro. Ahí está, ahí está. Ahí está, listo. ¿Por qué me trabé y dije ahí está 20 veces? Ahí está, ahí está, ahí está. Bien emocionado el Ender. Ahí está, ahí está, ahí está. Es que, brother, esto es un agasajo. O sea, hace muchísimo tiempo que no tenía este arma en mis manos y hoy por fin ya lo tenemos. Gracias al nuevo NPC de Midas. Nice. Ojalá llegue pronto a la tienda, que lo estoy esperando. En teoría, Fortnite dijo que este paquete iba a llegar, el paquete de Midas iba a llegar hoy a la tienda a partir de las 7 a.m. Pero ya son como las 9 de la mañana o 10 y todavía no ha llegado. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Seguramente a Fortnite se le olvidó lo que prometió o no sé. A lo mejor se refería a las 7 de la noche, pero puso 7 a.m. por accidente. Puede ser posible que haya ocurrido cualquiera de esas dos opciones. Así que ahora pasemos a otro cambio oculto que me encontré por aquí y que se los voy a compartir a continuación. No sin antes matar a este pelelongo. Hombre, ahí está. Nada más vino a traerme cositas gratis que yo estaba buscando. Miren chicos lo que me acabo de encontrar. Mi mero desayuno. Un bananón. Y nada más y nada menos que de los dioses. Es de calidad legendaria y así es como se ve en tu mano. Y si lees su descripción dice lo siguiente. Un manjar prohibido. Hombre, reservado para los dioses del Olimpo. Y cualquiera que se lo encuentre, ¿verdad? Recupera vida con el tiempo y aumenta la velocidad de sprint y la altura de salto. Ok, es un objeto que seguramente va a estar un poquito chetado y obviamente me lo voy a comer cuando esté a solas. Porque no quiero que nadie me vea. Pero bueno, ahora sí pasemos a otro cambio que estoy seguro que les va a encantar. Bien, ahora vamos a hablar sobre una nueva colaboración que Fortnite ya confirmó que llegará en el transcurso del día de hoy, justo cuando la tienda de Fortnite se actualice.
Y es que resulta ser que al ratito, a eso de las 6 de la tarde, hora de México, o más o menos 9 de Argentina, es decir, a la hora que tú normalmente acostumbras a que se actualice la tienda, llegarán nuevos cosméticos de una colaboración de Nike. Como ya saben, Fortnite ya colaboró con Nike en un pasado, y ahora traerá la segunda parte de esta colaboración, donde sus cosméticos se centrarán en la temática de Airforia 2.0 que estás viendo ahora mismo. Sin lugar a duda, esta skin que estás viendo deja mucho que desear. Pareciera ser un moco, por no decir algo diferente o algo más grave, pero sí, pareciera ser un moco con patas y se le cambia el color y ya está. No sé, a mí en lo particular no me convence del todo. En sí no está mal, pero no me convence del todo. Yo en lo particular como que no estoy tan convencido como para comprarla. Sin embargo, esta skin obviamente no va a venir sola. También llegará una skin femenina que pues tiene temática de Nike, que estás viendo ahora mismo, que también pareciera ser un moco con patas, pero ya un poquito más detallado, hombre. El moco con patas masculino de hace un momento no estaba tan bien, pero el moco con patas que es esta, pues sí está un poquito mejor. Yo pienso, ¿no? No sé, dependiendo de cada quien. Y en teoría, estas skins obviamente van a estar aquí en la tienda de Fortnite por lo menos unos 2 días, por lo menos, ya que formará parte de una colaboración, así que yo creo que podría ser posible que termine durando inclusive hasta una semana. Ahora, si tú me preguntas, Ender, ¿vale la pena comprarlas? No, no vale la pena. Lo que sí te recomiendo muchísimo es que te esperes, ya que si no sabías y no te viste mi último video, te recomiendo que lo veas, pero en este video te hablé de una nueva colaboración con Marvel y algunas skins y cosméticos que llegarán de esa colaboración. Además de eso, también está por llegar la colaboración con Avatar Aang y una nueva colaboración con Star Wars y un montón de cosas más. En verdad, no vale la pena gastar sus pavos en esto, y menos sabiendo lo que va a llegar, que te voy a mostrar a continuación. Pongan muchísima atención. ¿Se acuerdan que en más de una ocasión les había comentado que la skin de Ares, el dios de la guerra, va a terminar llegando como una skin del club de Fortnite del mes de abril? Pues bueno, esto una vez más, gracias a esta actualización nueva, se ha podido confirmar. Y es que resulta ser con que Fortnite ya metió todos los cosméticos que faltaban para esta nueva skin de Ares. Y créanme, van a querer conseguirla. Va a valer muchísimo la pena y tenemos que esperar de aquí unos cuantos días a que Fortnite anuncie y que oficialmente el día 30 o 31 de este mes se pueda conseguir cuando se actualice la tienda de objetos. Para los españoles sí será el día 1 de abril en la madrugada, pero para nosotros los latinoamericanos pues sí será el día último de este mes. Vamos a poder conseguir la nueva skin del club de Fortnite, que es Ares, que incluirá este estilo y este otro. No estoy muy seguro si es que tendremos dos estilos de un solo jalón o si solamente tendremos uno, pero pareciera ser que podremos desbloquear dos de un jalón, aún no estoy del todo seguro. Sin embargo, si no se puede desbloquear dos de un solo jalón, de todas maneras te estoy mostrando el estilo que se podrá desbloquear hasta el siguiente mes, es decir, hasta mayo, ya que últimamente las skins que ha estado metiendo Fortnite tienen una mecánica de que si quieres desbloquear sus estilos adicionales, que son como 5 o 6, tendrás que tener comprado el club de Fortnite durante varios meses seguidos. Y yo creo que esta skin sí lo vale, en verdad, esta skin sí lo vale. Tiene muchísimos estilos muy tops, obviamente el estilo de oro es el estilo tercero, que también está bastante top. Después le sigue el estilo de cromo, que también está bastante bien, pero obviamente el que nos vamos a enfocar va a ser en el último. Pero bueno, antes de enseñarte el último, te enseño el penúltimo, que es este, donde es como con temática de hielo y todo eso. Y ya ahora sí, finalmente el de la temática Galaxy. ¡Wow! Esto sí lo estaba esperando, brother. O sea, es algo muy positivo, ya que todo mundo estaba pidiéndole a Fortnite que por favor en esta skin hicieran lo mismo de implementar esta mecánica y que tuviera el estilo Galaxy. Porque Ares en su versión Galaxy, sin lugar a duda, está muy top e impone demasiado. Pero lo malo es que vamos a tener que tener comprado el club de Fortnite durante al menos 5 meses. Al menos, puede ser posible que 6 meses en total. Pero sí, vale muchísimo la pena. Entonces te digo, por esa sencilla razón, pienso yo que es mejor ahorrar los pavos y no gastárselos en cualquier moco con patas que vaya a salir en la tienda en el transcurso del día de hoy, porque obviamente se viene lo bueno. Y además, si se supone que si hoy se viene la nueva skin de Midas, ¡hombre! ¡Hombre! Pues más gasto aún. Compara la nueva skin de Midas con el moco con patas que va a salir el día de hoy, pues como que no conviene mucho que digamos. Pero bueno, obviamente si tú tienes una billetera muy grande y
y te gusta comprarte todo lo que te ves en la tienda de objetos, adelante, hazlo, eres libre de hacerlo. Pero si no eres de ese tipo de personas, hombre, sí te sugiero que ahorres, porque en verdad lo que se viene va a valer muchísimo la pena. Y ya casi por terminar, chicos, ahora mismo estarán viendo una filtración de cómo se verá una pequeñita isla de hielo que aparecerá de aquí unos cuantos días, que yo calculo que empezará a aparecer a partir del próximo 2 de abril o un poquito después, pero en teoría, a más tardar la próxima semana, esta isla de hielo debería aparecer dentro del Battle Royale. ¿Y por qué aparecerá? Pues básicamente porque con esta isla Fortnite nos estará anunciando la llegada del avatar Aang a Fortnite después de la próxima actualización, que en teoría debería de llegar exactamente de aquí a 2 semanas. Así que aquí les pregunto, ¿están emocionados por esto? Yo sin lugar a dudas sí. Así que chicos, ya por último, ahora mismo estarán viendo el tráiler que se filtró de la skin de Ares del próximo Fortnite Club. Muy posiblemente este tráiler que te estoy enseñando está incompleto, así que no te preocupes, en teoría el tráiler debería salir completo de aquí unos cuantos días. Y si no está incompleto, pues bueno, ya se lo estoy filtrando todo aquí con lujo de detalle, primero que nadie. Así que espero la información que les enseñé en este video les haya gustado, y de ser así, no duden en compartir este video con sus amigos para que ellos también se enteren de estos cambios ocultos que hoy en día se encuentran dentro del juego. Y de paso, no olvides suscribirte a mi canal con campanita activada para que así puedas estar al tanto de todas las novedades y filtraciones que ocurren en el mundillo de Fortnite día con día. Te ha hablado Ender Recarget y te deseo que tengas un bonito día. Bye bye.